Bueno, pues hay que darle una bienvenida y también un placer al Señor. Y el gusto es el hermano Ángel Angulo. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. ¿Están contentos? Gloria a Dios. Pues denle un aplauso al Señor con todo su corazón, porque el Señor está haciendo grandes maravillas en cada uno de nosotros. Y verdaderamente no tenemos palabras cómo agradecerles. Y en este día pues me tocó compartir la palabra. Es un privilegio para mí poder compartir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este precioso día. Así que con todo el gozo de mi corazón le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos dan de poder servir en su obra. Y pues como estamos en ayuno, de eso se va a tratar la palabra, del ayuno, de lo que Dios va a hacer, está haciendo en cada uno de nosotros. Si usted no lo está haciendo, pues el Señor nos va a hablar en esta tarde. Y se llama el ayuno por el desierto. Y le voy a comenzar en el libro de Mateo 3:16 al 17, dice: después de su bautismo, cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma, sentándose sobre él. Verso 17. Una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, que me trae gran alegría o me trae complacencia. Aquí podemos mirar, hermano, lo que cuando miraba la palabra decía yo: cómo Dios es tan bello, cómo Dios es tan misericordioso, que lo mismo que Él estuvo realizando, lo que Él nos dejó en esos versos, es lo mismo que hacemos nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Y eso es lo que me agrada, y digo yo, cómo el Señor dejó todo esto para que uno pudiera seguir esto. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por esta palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes control de nuestra mente y que esta palabra, bendito Dios, la pongamos por obra, que lo de beneficiados somos cada uno de nosotros. Así que en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Entonces miramos esta palabra y yo meditaba en ella cuando la estaba mirando, cómo Dios dejó eso. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, lo mismo que sucede ahí, nosotros lo pasamos ese mismo paso. Hacemos el plan de bautismo, y cuando hacemos el bautismo es un paso que estamos cumpliendo, que el Señor dejó. Y lo que me agrada de esto, que como el Señor en su misericordia, Él a través de ello permite que cada uno de nosotros lo podamos realizar. ¿Cuál es el propósito de todo eso? Y lo que me agrada también del verso 17, que dice: y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en cual me trae complacencia. Entonces quiere decir que cuando nosotros, cuando ya nos bautizamos, el Espíritu de Dios o el mismo Dios, eso le trae una gran alegría. ¿Y sabe por qué? Porque en el verso 16, cuando uno ya toma el bautismo, nos estamos mirando el plan divino de Dios que se está realizando en cada uno de nosotros. Entonces quiere decir que en nuestra vida hay un plan de parte de Dios. Por eso el Espíritu Santo se alegra, el Padre se alegra con cada uno de nosotros cuando nosotros realizamos ese plan. ¿Por qué? Porque el Señor por eso dijo: ir y evangelizar, aceptar a Cristo como su Salvador y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer un plan con cada uno de nosotros. Así como el Señor Jesucristo tenía un plan muy grande que tenía que desarrollar aquí en la tierra. Y era un plan muy serio, porque de ese plan dependíamos cada uno de nosotros. Y el Señor en su misericordia, por eso no lo dejó a nosotros. Porque dice: ustedes también tienen un plan. Es más, yo tengo un plan para cada uno de ustedes, que ustedes, cada uno de ellos, lo van a realizar en mí. Entonces, si nosotros miramos
hermanos amados, cada uno de ustedes, tanto mis hermanos como mis hermanas, tenemos un plan de parte de Dios, y ese plan se va a cumplir, se tiene que cumplir, porque ya está escrito, el mismo Señor lo llevó adelante. Y el Señor se complacía, por eso cuando el Señor Jesús realizó esto, ¿por qué? Porque el Señor Jesús y Dios estaba mirando lo que Él iba a hacer, el plan de Él, estaba mirándolo primeramente, que era un plan bastante serio, era un plan donde dependía también su vida. No es como el que nosotros vamos a realizar. Si nosotros miramos, el Señor Jesucristo tuvo que dar su vida. Imagínense el plan que Él tenía para entregárselo a Dios. Era un plan bastante serio. Es un plan donde Él iba a entregar su vida. Él iba a sufrir los pecados de cada uno de nosotros, iban a caer sobre Él. Entonces, lo que miramos aquí, que Él entra en la relación como hijo y ya comenzó también su ministerio. Entonces aquí miramos que cada uno de nosotros vamos a realizar un ministerio. Tenemos un ministerio que Dios ya lo tiene para cada uno de nosotros. Ese ministerio, ese plan se tiene que realizar como el Señor Jesucristo lo hizo, igualito lo vamos a realizar nosotros, no más que en diferente manera. Y ahora que estamos en el ayuno, pues yo miraba esto, digo yo, cómo es Dios tan bello, cómo Dios nos pone en ese plan, nos da este ministerio para que nosotros comencemos a trabajar. Ahora depende de nosotros, si nosotros vamos, estamos en ayuno o si usted no está en ayuno. Cuando uno se mete en el ayuno, que se aparta para Dios y comienza uno a orar, porque esto va junto con el ayuno, Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Si usted no sabe el plan que tiene para su vida o el ministerio que Dios tiene para usted, ahí usted le puede preguntar a Dios. Por eso uno apunta y digo, yo voy a pedir esto, le voy a pedir esto a Dios, voy a ayunar, voy a orar y Dios me va a hablar. Y Dios nos va a hablar, así como habló con el Señor, así nos va a hablar a nosotros. Y Él va a poner lo que cada uno de nosotros vamos a realizar en Él. Gloria a Dios. ¿Cuándo le dan un aplauso al Señor por eso? Es bonito, ¿verdad? Cómo Dios tiene ese plan para nosotros, ¿verdad? Si usted lo desconocía, mi hermano, sí lo hay. Por eso es que estamos aquí. Por eso Dios nos trajo. Por eso es que llegamos a este lugar, escuchamos las predicaciones, su palabra, tenemos los estudios. ¿Por qué? Porque Dios quiere formarnos a cada uno de nosotros para que ese plan se haga perfectamente. Lo que usted va a realizar, por ejemplo, lo que yo estoy realizando, lo que va a realizar cada uno de ustedes, nadie lo va a poder hacer, porque es para usted nomás. Es para mi hermana, ya sea para mi hermano, pero es para cada uno. Y ese plan que tiene para usted, usted lo va a realizar perfectamente. ¿Por qué? Porque es para usted. Dios lo tiene para usted y ese es lo bonito de Dios. Por eso cuando Dios mandó a su hijo, dijo, Él me va a hacer un plan como yo lo voy a querer. ¿Y Dios qué hizo? Se complació de su hijo amado. Por eso está a su diestra. A la diestra del Padre está el Señor. ¿Por qué? Porque realizó el plan como el Padre le dijo. ¿Por qué? Porque él se comunicaba con su Padre a través del ayuno y de la oración. Entonces aquí miramos en el Mateo 4 del 1 al 3 dice: entonces Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado ahí por el diablo. Verso 2: durante 40 días y 40 noches ayunó y tuvo mucha hambre. Durante ese tiempo el diablo vino y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Se fija cómo es el diablo? Entonces quiere decir que el diablo está en este asunto también. Y cuando nosotros no estamos haciendo ayunos, haciendo oraciones, el diablo, él no se detiene. Él está trabajando, Él está haciendo cómo ver que usted no realice el plan que tiene que realizar.
Y por eso el Señor, ese ayuno, me imagino que cuando el enemigo lo miró, dijo, no, dijo, pues el único que hizo este plan de ayuno, que el único que lo pudo realizar fue Moisés. Dijo, ya era un hombre ya mayor y así, dijo, este joven, quién sabe. Y a lo mejor tuvo duda y no se le enfrentó en el momento cuando él estaba ayunando. Pensó que a lo mejor no iba a durar con los 40 días, pero el Señor Jesús sabía el plan que iba a realizar él, que él iba a entregar su vida, que él iba a ser latigueado, que él iba a ser golpeado y que al último iba a morir en un madero. Por eso es que aventó el 40 días, porque dijo, esta carne me puede fallar y yo no le quiero fallar a mi Padre, porque mi Padre es un Dios que le gustan las cosas con excelencia. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor, hermanos, porque sabe que ese plan fue tan excelente y tan bello que de ahí es porque cada uno de nosotros estamos en este lugar. ¿Cómo no voy a estar agradecido por ese plan que hizo mi Señor? Y ahora me dijo, ángel, tú tienes un plan, yo tengo un plan para ti. Y mi Padre, Él quiere que yo también realice este plan con excelencia. Y yo miraba, y sabe que estar en el ayuno es un poquito difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque Dios aquí está en medio de este asunto también. Y por eso aquí miramos Jesús fue guiado por el Espíritu y lo llevó al desierto. Todos sabemos lo que es un desierto. El desierto es un lugar seco, desolado, deshabitado, un lugar solitario donde no hay nada. ¿Y por qué? ¿Por cómo? A veces nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué Dios llevó a Jesús al desierto? ¿Por qué el Espíritu lo llevó al desierto? No podemos hacer esa pregunta, ¿verdad? Porque Él mismo lo guió. Porque Él quería que el Señor se apartara. ¿Para qué? Para que Él pudiera soportar lo que le iba a venir. Es como nosotros también. Cuando nos metemos en el ayuno, nos vamos a mirar un poquito medio difícil el ayuno los primeros días, porque sí pasa, y más entre nosotros. ¿Y sabe qué? Una cosa que pude comprobar, ahora con el ayuno, que no nomás peleaba con el diablo, sino que también peleaba con mi carne, porque mi carne está impuesta a que yo le dé lo que ella me pide. Y fíjense que cuando ya tenía el cuarto día, como me gusta el café, por la soda no batallo. Pero cuando estaba con el café, se me vino un pensamiento. Entonces, me dice la carne, angelito, ¿y mi café, pues? Ya tenía como 3 días con dolor de cabeza, porque como me gusta el café. Y dije yo, mira nomás, y dije yo, no, estamos en ayuno, dije yo. Y mire, viene otro pensamiento y luego me dice, pero tú, ¿por qué? Tú no eres el pastor de la iglesia, tú eres un líder. Y sí, pues sí, pero tú no tienes por qué. Mira, el diablo, esa es la voz del diablo. Mírate, el diablo me habló. Y dije yo, no, yo ya dije yo, ¿por dónde viene? Dije, no, diablo mentiroso, ya sé. Y como ya sé que lo que es el ayuno, entonces rapidito me vino una voz y me dijo, ¿te recuerdas de dónde te saqué? Gloria a Dios, se fija, te fijas de dónde te saqué y te fijas dónde te tengo y dónde estás, todo lo que he hecho yo contigo. Y dije, sí, Señor, gracias te doy. Y fíjese, pude notar, y dije yo, Dios me habla. Por eso dije yo, sí nos habla Dios, hermano. Dios nos habla a través del ayuno y a través de la oración. ¿Por qué? Porque Él quiere. Y no nomás porque Él quiere, porque quiere hablar contigo y porque lo del café o lo que estés pasando o lo que más te guste a ti, hermano. Es que Dios tiene un plan. Y en ese plan yo no puedo estar como un desierto, porque hay un plan de Dios. Porque si yo voy a un plan donde voy a estar seco, no puedo hacer nada yo seco.
Porque dice, la misma palabra dice, si del árbol verde hicieron leña, ¿qué se esperan de ustedes los secos? Dijo el Señor. ¿Sí me entiende? Ahora el Señor por eso dice, ayuna y ora. Hay casos, liberaciones que no se pueden librar nomás con pura oración, sino con ayuno y oración. Quiere decir que Dios nos está capacitando. Cuando nos mete al desierto, el Señor nos está capacitando. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros hagamos el plan como a Él le agrada. Que no batallemos, que el enemigo no tome ventaja de nosotros. Porque cuando yo estoy seco, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos? Primeramente a mi familia, que es la que el Señor me va a demandar. Yo no puedo auxiliarla. ¿Por qué? Porque yo estoy igual que él o peor. Entonces Dios, ¿qué es lo que quiere? Hijo, te voy a llevar al desierto. Ayuna y ora. ¿Por qué? Porque quiero mostrarte algo. Quiero llenarte de mi presencia. Así también, porque mire, cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo guía a Jesús a este lugar. Y la cosa es que cada uno tenemos que enfrentar nuestro propio demonio. Hay un demonio que anda detrás de nosotros, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Si yo estoy seco como el desierto, ¿qué cree que le va a pasar a mis hijos? ¿Qué cree que le van a pasar a sus hijos? Eso es lo que no quiere el Señor. Es que el Señor sabe que cada uno de nosotros no fuimos criados para hacer tener dolor, que padezamos dolor o que padezamos sufrimiento. Nosotros, el Señor nos crió para ser amados, hermanos. Y eso es lo que quiere evitar el Señor. Cuando uno se mete en el Señor va a comenzar a trabajar en el ayuno. Nosotros no le vamos a hacer tanto a la carne, vamos a estar espiritualmente comunicados con el Señor. Quiere decir que yo me voy a estar recargando de la presencia de Dios. Así como el Señor Jesucristo, así también como cuando estuvo Moisés, dice que su cara brillaba. ¿Por qué brillaba? Por la misma presencia de Dios. Y eso es lo que quiere con cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros nos llenemos de su presencia. Así que mis hermanos, aquí podemos mirar lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Y luego dice, te enfrentas a tus demonios mientras ayunas, a través del desierto y no alrededor del Señor. Porque el Señor no está, Él está mirando, pero nos mete para que nosotros podamos reaccionar. Que nos podamos mirar lo que está sucediendo con nuestra vida. Y el Señor no lo va a mostrar, te va a decir, mira, esto está pasando porque tú no estás poniendo esta atención. Pero en este momento te lo estoy mostrando para que tú abras tu mente, abras tu corazón y tú te pongas rapidito a trabajar en ello. Porque el ministerio que cada uno tenemos lo vamos a realizar. Y no crea que estoy enojado con usted, sino que sabe que yo quisiera, ¿cómo me gustaría poder ser un cirujano y poder abrir su corazón o abrir su mente para poderlo hacer? Pero sabe que esto es individual. Cada quien lo toma y lo hace como uno quiere. Y así que aquí podemos mirar lo que el Señor está haciendo. Entonces, en ese momento, cuando el Señor nos está mostrando, estamos en ese desierto, a veces nosotros mismos es porque nosotros nos metemos. Es un desierto que vamos pasando. Cuando el enemigo aprovecha de nuestros hijos y miramos lo que está sucediendo, nos duele. Es un desierto que estamos pasando. Entonces, ¿por qué no buscar al único suficiente que nos puede ayudar? Que viene siendo Dios. Si Dios ayudó a Jesús, a su hijo, y ahora me llama hijo a mí también, y en el cual se complace, ¿por qué no le voy a clamar, Padre, ayúdame, muéstrame? Pero ¿qué me dice el Señor? Ahí está escrito, mi hijo, ayuna y ora, y yo voy a estar contigo. Gloria a Dios por ello, hermano. Dele un aplauso al Señor, porque ¿sabe qué? De aquí para adelante, el enemigo está enojado, porque le estoy comentando esto. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Él sabe que ya les estoy diciendo. Voy a decir, los hermanos van a comenzar a hacer esto. ¿Y sabe qué? Ahorita él ya se está poniendo las pilas. Está diciendo, uno va a ir duro.
Porque sabe que eso es lo que quiere Dios para nosotros. Y eso es lo bonito del Señor, que se preocupa por cada uno de nosotros. Él está preocupado. Él dice, no, pues, ¿cómo la sangre de mi hijo va a quedar así? No, yo tengo que abrirle los ojos a mis hijos, a mis hijas. Que se preocupen por ellos, por sus hijos. Porque sabe que los va a demandar eso también el Señor. Cuando lleguemos delante de su presencia, ¿qué hiciste con los hijos que te presté? ¿Dónde están? Yo te dije, el hermano Ángel una vez les predicó y dijo de esto. Entonces, ¿sabe qué? Dios nos está abriendo los ojos. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Dije, deja de tratar de rodear lo que se ha determinado que debes de hacer, de pasar y hacer. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Tienes que pasar por él, por el desierto, si quieres llegar a él. Todos queremos llegar con el Señor. Todos queremos ir al cielo, estar con él. Yo pienso que nadie quiere ir al infierno. Y si quiere, si alguien quiere, piensa que el infierno no es muy bueno, vaya en tiempo de agosto y de julio a Mexicali y verá que de ahí va a decir, no, yo no quiero ir a, como si aquí está en Mexicali, como será el desierto. Y se lo digo porque yo soy de allá. Pero oye, eso es lo que nadie quiere ir ahí. Entonces no queremos ir con Dios. Y me recuerda cuando Pedro, cuando venía el Señor, venía en la barca, venía el mar y que estaba aquellas olas. Y Pedro, ¿qué dijo? Cuando venía el Señor caminando y se asustaron, dijo, Señor, permíteme que yo camine, que yo vaya por el agua donde ti. ¿A dónde quería ir Pedro? A con el Señor, ¿verdad? ¿A dónde queremos ir nosotros? A con el Señor, ok. Cuando iba, ¿qué es lo que sucedió? Comenzó un viento y se hundió. ¿Qué fue lo primero que dijo Pedro? ¿Se recuerda ese pasaje? Señor, ayúdame, auxíliame. ¿Por qué no le dijo a sus amigos de la barca, véntenme un salvavidas? Segundo, Pedro era un pescador, sabía nadar. Él sabía sumergirse abajo del agua. El viento que le vino a Pedro no era un viento común, fue un ataque del enemigo. Por eso le dijo, a esto no me van a poder ayudar porque desconoció lo que estaba mirando. Esto no es el mar, esto no es el viento. Dijo, este es el mismo diablo, dijo. Y el único que me puede auxiliar, dijo, Señor, auxíliame. Y el Señor tendió su mano y ¿qué hizo? Lo mismo está haciendo con nosotros. Nos saca del agujero. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque queremos ir con Él. Queremos estar con Él. Se fija qué precioso. Y pongo esto porque me acordé ahorita de ese pasaje. Y gloria a Dios por ello. Y aquí dice, entonces, en Hebreos, quisiera que me acompañara también en esa escritura. Hebreos 1:14 dice la palabra de Dios. Hebreos 1:14, vamos a ver qué nos dice el Señor en Hebreos 1:14. Dice, si es que tiene un poquito de duda, mis hermanos, dice, ¿no son todos ellos espíritus administradores enviar para servir por la causa de los que heredarán la salvación? ¿Se fija? Es el Señor hablándonos a nosotros. Los mismos ángeles dicen, ¿qué no son ellos, pues? ¿Y por qué? ¿Sabe por qué le dicen al Señor eso? Porque miran la situación en la que nosotros estamos pasando. Dice, si estos la tienen bien hecha, dice, el Señor está con ellos. Cuando ellos le piden algo, el Señor rapidito actúa. Y ellos dicen, ¿qué no son ellos espíritus administradores? Así que, hermano, usted tiene un ministerio. Y la palabra ministerio es ministrar. Nosotros tenemos que ir a alcanzar esas almas, así como el Señor nos salvó a nosotros. Ahora nosotros nos está dando un privilegio. Ese es un privilegio para nosotros poder ir a traer almas al Señor. Y como una vez, la última vez que compartí con ustedes, que les dije, esos son los frutos que cada uno de nosotros vamos a llevar delante de su presencia. Pero es necesario, a veces el Señor nos va a meter al desierto. ¿Por qué?
porque es la única manera que nosotros vamos a reaccionar y vamos a abrir nuestros ojos y vamos a decir: Señor, auxíliame. Nuestro Dios es más que suficiente, hermano. No tenemos más. Él está al pendiente de cada uno de nosotros. Y esto es lo que me agrada del Señor. Y yo con esto, yo voy a terminar, hermano. Y dice ahí en Mateo 4 del 2 al 3, dice: cuando Jesús ayunó, tuvo mucha hambre. Durante ese tiempo vino el diablo. Entonces usted, el diablo, cuente con que todo el tiempo va a querer hacer algo, hermano. Él no se va a quedar con las manos cruzadas. Él siempre está tratando de afectarnos a cada uno de nosotros. Pero gloria a Dios, porque estamos en este lugar. Estamos en el mejor lugar. Este es el mejor lugar que nosotros hemos escogido. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla y nos pone a tiempo. Y lo bonito que sabe que podemos llegar a este lugar, alabar y bendecir su nombre, darle gracias. Le traemos una ofrenda de adoración. El Señor se agrada con estas ofrendas de adoración. ¿Por qué? Porque Él ama a su pueblo. Él se goza también con su pueblo. Y por cada alma que es alcanzada también en Dios, hay fiesta en el reino de los cielos. Dios se goza de eso. Así que denle un aplauso al Señor. Con este pasaje termino, hermanos. 58:11, Isaías 58:11, y dice la palabra del Señor, dice: el Señor te guiará continuamente, saciará tu alma, tu deseo en los lugares áridos o en los lugares secos. Fíjese, qué bonito es el Señor. Y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto regado y como un manantial cuyas aguas nunca faltan. ¿Se fija cómo es el Señor? Cuando uno se mete en el ayuno y en la oración, ¿hasta dónde el Señor va a actuar? Lo que está, va a ser en ese momento que usted se mete en ayuno y oración, va a saciar su alma. Su alma va a ser saciada, dará vigor a sus huesos, va a tener aquella energía para trabajar y comenzar a enfrentar al enemigo, porque el enemigo no se queda quieto y él va a comenzar a trabajar, él va a comenzar a obrar en cada uno de nosotros y nosotros vamos a poder guerrear, luchar, defendernos, defender lo que es nuestro, nuestros hijos, nuestras bendiciones, porque hay muchas bendiciones que se están perdiendo. ¿Por qué? Porque permitimos que el enemigo nos las robe y llegue y nos las quite. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Si usted es hijo del Dios Altísimo, usted es hija del Dios Altísimo, ¿por qué permites, hermano? No tenemos que permitir eso. Métete en el ayuno y en la oración, así como dice esta palabra. Y tú vas a mirar la respuesta de parte de Dios. Tú te vas a sentir más fuerte, tanto espiritualmente como en tu carne, hermano. ¿Por qué? Porque ya no vas a ser tú, como dijo Pablo: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué él dijo esas palabras? Porque fueron reales. Y podemos mirar en los libros lo que el Señor hizo a través de Pablo, perito arquitecto de la iglesia cristiana. Le dieron los planes, los planos, y aquí está formado los planos que se le dieron a él como arquitecto. Lo realizó, lo pudieron llevar a cabo. ¿Y todo por qué? Porque buscaron la presencia de Dios. Los tiempos son difíciles, mis hermanos. Y como le dije, no permitas, hermana, Que el enemigo haga estrago con tus hijas, con tus hijos. Esos son tuyos. Más aparte de nuestras hermanas que están allá afuera, se están prostituyendo por un poco de droga. Nuestros hijos, que nos duele en el corazón, que no quede en vano esa muerte de nuestro Padre y que nuestro Señor Jesucristo. Tú vas a mirar la mano de Dios. Tú eres una
guerrera, un guerrero. Desde el principio tú eres una guerrera, una victoriosa. Yo con esto termino, mis hermanos. Tú que nos visitas, hermano, por primera vez, que nunca te han hablado de Cristo, si este fuera tu último día, ¿sabes a dónde vas a ir? Porque nomás hay dos caminos: el infierno y el reino de los cielos. Tú puedes escoger. Yo te hago la invitación. Tú que nos invitas por primera vez, aprovecha el momento ahorita que el Señor te está hablando. No es casualidad que tú viniste. Es Dios que te trajo a este lugar para darte una nueva oportunidad. Si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, levanta tu mano en este momento. Levanta tu mano. Dios quiere hacer algo en tu vida. No te vayas como llegaste. O si te quieres reconciliar con Dios, este es el momento. Aquí están los hermanos, mira. Ellos quieren orar por ti. Ellos van a orar por ti. Le hago la invitación, hermano. Pásale, hermano, si quieres pasar. Pásale, Dios te está hablando. No escuches la voz del enemigo. Es tu día, hoy es tu día. Hoy es el día que Dios hizo para ti. Por eso te trajo aquí. ¿Por qué? Porque va a ser algo maravilloso en tu vida. Va a ser algo maravilloso en tu familia. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Ahorita hay gozo en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor se está deleitando con este paso que están haciendo mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre Celestial. Bendito Dios, le damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor me lo dijiste. Hay que darle un fuerte aplauso al Señor en este momento. Gracias, hermano Ángel, por darnos la palabra. ¿Cuántos aceptaron ese mensaje en este día en su corazón? Levantámonos de pies en este momento, hermano. Quiero dejarles saber que tu mayor oportunidad de tu avance en tu vida es la debilidad, es aceptar. Escúcheme bien lo que le tengo que decir. Es aceptar el error que hemos cometido de nuestro pasado. Hoy Dios te está hablando en tu corazón y te dice: hijo, hija, hoy es el día. Hoy es el día que Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Yo no vengo a hablarte aquí del mensaje que acaba de predicar mi hermano, pero una de las cosas mayormente en tu vida es: vas a vivir este año el mismo año del año 2022, o vas a hacer grandes cambios, grandes pasos en tu vida. Lo primero que te tienes que decir es: yo acepto la realidad y acepto que la verdaderamente quiero una gran oportunidad en mi vida. ¿Cuánto quiere una gran bendición y oportunidad de su vida en este día? ¿Cuánto quiere hacer un gran cambio en su vida en este día? Yo sé que Dios puede hacer el cambio. Si Dios hizo el cambio en mi vida, que fui alcohólico hace más de 10 años, hoy Dios le doy la gracia y su misericordia vive aquí hoy, porque Dios me sacó del desierto y me trajo adelante para tener una vida agradable con Él. Si eres tú en este día, te invito a que pases adelante, porque Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Como había dicho anteriormente, cada testimonio en la vida es un paso, avance que Dios quiere hacer en tu vida. Si tú quieres conocer a Cristo Jesús como tu Salvador, como hoy en este día, estoy muy agradecido. ¿Cuántas personas tenemos aquí en el día de hoy? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 vidas en este día se están entregando a la vida de Dios, de Cristo. Siento que aquí todavía falta alguien más. No te vayas sin la bendición de Cristo. Si eres tú, te invito. Y si también tú dices: a lo mejor, ¿sabes qué? Yo quiero una oración. Quiero algo que Dios pueda comenzar a trabajar en mí. Si a lo mejor es un problema que tienes y a lo mejor tú no puedes enfrentar ese problema solo, déjame decirte que Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida.
El peor error es no enfrentar las cosas con Cristo. Es mejor venir con las cosas del Señor para que Dios pueda hacer grandes cosas. Vamos a hacer una oración de salvación. Vamos a orar todos. Quiero que en este momento compartan conmigo en esta oración y que todos repitan conmigo. Digan: Señor Jesús, te doy gracias por este día. Señor Jesús, te doy gracias por salvar mi vida. Señor Jesús, te reconozco como mi Salvador. Sé que usted murió en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día para darme vida eterna. Señor, perdóname por todos mis pecados, por mis angustias, por mi ira. Perdóname si me equivoqué. En este día te entrego mi vida, mi corazón, mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En este día seguiré tus pasos. Seguiré, Señor. Gracias por darme vida eterna. Gracias por mi salvación. Gracias por mi restauración contigo. Quiero restaurar mi vida contigo. Ayúdame a hacer pasos grandes y tomar decisiones correctas en mi vida. Te doy gracias en el nombre poderoso Cristo Jesús. Y su pueblo dice: amén, amén. Gloria al Señor. Tenemos un pequeño convivio, hermanos, a la 1:30 de la tarde. Perdón, ahorita después del servicio vamos a tener un pequeño alimento. También los esperamos al próximo servicio a la 1:30 de la tarde. Están invitados a las clases de discipulados y también la clase de crecimientos. Esperamos verlos en la semana que viene. Que el Señor me los bendiga en esta hermosa tarde. Adiós.